Amén, mis hermanos. Estamos en el capítulo 6 de Nehemías. Comenzamos el domingo pasado a ver algunas de las estrategias que usaron los enemigos para impedir la obra de Dios en Jerusalén y la reconstrucción del muro. La vez pasada vimos que una de las primeras estrategias que usaron los enemigos fue la distracción con los edificadores y la segunda fue la difamación. En este pasaje que leímos hoy vamos a ver otros dos aspectos del engaño espiritual. Principalmente el engaño espiritual a través de los falsos profetas en Jerusalén. Y lo segundo, las alianzas impías que había en la ciudad. O la traición que había dentro de la ciudad. Y por último, pues vamos a ver cómo la obra concluyó a pesar de todas las artimañas y los métodos del maligno. Hoy vamos a ver, hermanos, que el método varía, mas el enemigo siempre persevera. O sea, él va a buscar nuevos métodos o nuevas tácticas o nuevas estrategias para hacer que la obra de Dios quede paralizada. Pedro decía, hermanos, que nosotros debemos orar y velar porque el diablo, nuestro adversario, anda buscando a quién devorar. O sea, así como el libro de Job nos muestra, Satanás es un ser real y Satanás recorre la tierra y Satanás tiene la intención principal de hacer caer a los justos. Y sus estrategias son muchas y él se presenta no como un amigo bonachón, sino se presenta como un león rugiente que busca a quien devorar. O sea que detrás de todas las estrategias que vamos a ver en este pasaje, hay un autor intelectual, hay un autor espiritual que quería hacer que la obra de Dios fuera paralizada, principalmente haciendo caer y desanimando a los edificadores. A manera de introducción voy a leer unas palabras de Paul Tripp acerca de la guerra espiritual. Él pregunta, ¿olvidamos que estamos en una guerra? ¿Has olvidado la existencia del mal que es real y personal? ¿Has olvidado que la vida cristiana es una guerra espiritual constante, momento a momento? ¿O te has llegado a sentir cómodo? ¿Te has llegado a tomar una posición de poca seriedad en el contexto de tu vida cristiana, en el contexto de tu familia, en el contexto del servicio en la iglesia, en el contexto de tu ministerio? ¿Has olvidado que a este lado de la eternidad tú y tu gente están bajo un incesante ataque espiritual? ¿Tu actitud hacia la guerra es demasiado casual? ¿Te permites hacer cosas que no harías si supieras que estás involucrado en una guerra crucial? ¿Hay cosas indispensables que dejas de hacer porque no has tomado en serio el ministerio espiritual? Entonces, hermanos, estos pasajes, como los pasajes que hemos estado estudiando en el libro de Hechos los sábados, nos damos cuenta que hay un conflicto cósmico verdadero. Y ese conflicto muchas veces no se va a vencer usted atando y reprendiendo al diablo. No es de decretos, no es de estrategias espirituales, carnales, humanas, sino necesitamos identificar y aprender cómo trabaja la serpiente. Y como Pedro dice, estar orando y estar velando porque hay un enemigo que busca destruir nuestras almas. Destruir nuestras familias, destruir nuestros hijos, destruir las iglesias, destruir nuestra sociedad. Y basta tener ojos para ver que esa obra que él hace en muchos aspectos ha sido exitosa. A veces ni siquiera tenemos que salir de nuestra casa. A veces tenemos que salir ni siquiera de la iglesia para ver que el diablo es real y que sus obras tristemente son hechos visibles, comprobables. Entonces, aprender, hermanos, los principios espirituales y el ejemplo de integridad de Nehemías definitivamente nos prepara, nos despierta,
Nos pone atentos a la manera como estamos viviendo. Amén. Vamos a ver desde el verso 10 en adelante. Vamos a ver el primer engaño que usó la serpiente en este contexto, en este pasaje. Ya vimos algunos. Este sería el tercero del capítulo. Dice ahí en el verso 10, vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaila, hijo de Etabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Hermanos, mire cómo se presenta ahora la serpiente. Aquí hay un engaño que ya no es el engaño de afuera, de los enemigos de afuera murmurando o amenazando, sino ahora la serpiente se va a presentar dentro de la ciudad a través de un sacerdote. Y como hemos dicho en algunas ocasiones, Satanás no es más diablo y más mentiroso cuando él adopta apariencia de piedad. Y Satanás a veces se presenta como sacerdote, como un hombre de Dios, y a veces viene hasta con la misma palabra, y tiene una palabra profética para nosotros. Esta primera estrategia se llama el engaño espiritual. Satanás, claro, él a veces viene a través de un mundo seductor que nos lleve, quiere llevar a pecados groseros, pero a veces la serpiente también viene a través de un mundo religioso, para querernos engañar y querer llevarnos a hacer cosas que son contra Dios y contra su voluntad. Aquí el demonio se presenta como un santo. Y no es de extrañar, hermanos, porque la Biblia dice que los ministros de Satanás se disfrazan como ángeles de luz. Hay obreros fraudulentos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Y es muy común, como en los días de Nehemías y como desde el Antiguo Testamento se ve en la palabra, que uno de los grandes desafíos del pueblo de Dios fueron los falsos profetas. Por eso debemos estudiar la palabra, hermanos. Por eso debemos conocer la palabra. R.C. Sproul decía, la mayor amenaza para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no eran los ejércitos de los filisteos, ni los asirios o los amalecitas, sino los falsos profetas dentro de sus puertas. Ahora, ¿qué es un falso profeta? Bueno, alguien que pretende hablar en nombre de Dios, pero está realmente influenciado por su propio corazón o bajo la influencia del maligno. El problema, como vamos a ver, es que muchas veces estos falsos profetas o maestros se presentan con una personalidad atractiva, con la Biblia, con cierto tipo de oratoria. Hablan en nombre de Dios, mencionan a Jesucristo. Y es un poco difícil discernir que son falsos profetas. Por eso es tan importante estudiar estos asuntos. Este hombre era un sacerdote, Semaías, y parece ser que era de los sacerdotes que habían estado trabajando. Y este hombre llama a Nehemías. Mire cómo le habla. Dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado. Ya no más la actitud del sacerdote sospechosa. Manden a llamar a Nehemías. ¿Por qué? Porque es que el sacerdote se encerró y tiene una palabra para Nehemías. Cuando él llega le dice, reunámonos en la casa del Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Es una profecía, más adelante nos lo dice Nehemías. Una profecía falsa, una profecía que no viene de Dios, una profecía que no concuerda con lo que Dios había dicho. Una profecía mentirosa, astuta, una profecía que tiene una mala intención, hermanos. Y ahí es donde uno se da cuenta que aunque nosotros de manera personal creemos en la vigencia de ciertos dones y de ciertas manifestaciones espirituales, no todo lo que dicen las personas que es del Espíritu Santo es del Espíritu Santo. No todo lo que se dice en nombre de Dios es de Dios. No todo el que se presenta como un profeta viene de parte de Dios. Es evidente.
Y esta profecía que este sacerdote le da a Nehemías tenía principalmente, como lo vamos a ver más adelante, el propósito de atemorizarlo, el propósito de paralizar la obra, el propósito de llevarlo a pecar. Y ahí uno ya comienza a darse cuenta, hermanos, que nosotros debemos examinarlo todo y juzgarlo todo y probarlo todo. El Señor alaba una iglesia en Apocalipsis que dice que ellas probaron a los que decían ser apóstoles y los hallaron mentirosos. Nosotros no podemos creer todo aunque digan que viene en el nombre de Dios. Esta profecía era sutil, pero tenía el propósito de traer miedo. Yo recuerdo una vez estábamos en un campamento, hermanos, así como el que vamos a tener la próxima semana. Y estábamos todos en un ambiente así, hermano, alabanza, comunión, gloria. Cuando se me acerca un hermano, el hermano Carlos: hermano, usted no sabe lo que pasó. ¿Qué pasó, no, hermano? Nos estuvimos reuniendo, estuvimos orando. ¿Y por qué, hermano? Porque había venido un profeta de otro país. Hermano, porque esas cosas a veces suceden hasta entre nosotros. No piense solo que hablamos de afuera, hermanos. A veces esas cosas también pueden llegar a nosotros. ¿Y qué pasó, hermano? No, pues el hermano tenía una palabra profética. ¿Y cuál era la palabra profética? Mire el asunto, hermanos. Solo lo estoy contando para ilustrar. Hermano, el hermano dice que hoy lo van a matar. ¿A mí? Sí, hermano. Mire el asunto, hermano. ¿Qué cosa sutil, ¿no, hermanos? En un ambiente de edificación, de alabanza, de comunión. ¿Qué trae eso? ¿O qué puede traer una situación como esa? Miedo, desconfianza, un ambiente donde se pierde la alegría, el gozo, la fe, el deseo de escuchar. Ya los hermanos no estaban como orando por la palabra, por las conferencias, sino estaban orando para que el diablo no viniera a matarnos esa noche. Hermano, infiltración espiritual, engaño espiritual. Hace poco, el año pasado, los hermanos de Salvador Bahía estaban en plena conferencia. Estaba predicando el hermano Meg y le estaba traduciendo el hermano, se me olvidó el nombre del traductor. Y en plena predicación se paró una profeta. Hermano, eso a veces sucede. Hermanos, no tomen el vuelo mañana, ese avión se va a caer. En medio de la conferencia, imagínense esta situación, hermano. Y los hermanos dijeron: ¿qué hacemos? Entonces el hermano Meg dijo: es una falsa profeta. ¿Por qué? No viajamos mañana, viajamos pasado mañana. Hermanos, parece gracioso, ¿cierto, hermano? Hay centenares de iglesias pastoreadas por los sueños, las visiones y las profecías de un falso liderazgo. Se casa por sueño porque el pastor vio una visión. Se divorcia porque el pastor le trajo una palabra. Compra, vende, se muda. Hermano, hay mucha manipulación en el ambiente cristiano. Y muchas veces todo recae sobre el peso de que el Señor me mostró. ¿Se ha visto eso? Hermano, hay lugares aquí. Usted entra y ya le están profetizando a los oídos. Y lo terrible no es que existan ese tipo de iglesias. Lo terrible es que a los cristianos les encantan. Ahí usted llega a una ciudad: hermano, ¿qué palabra el Señor trae para mí? Entonces usted debe sacar la Biblia y mostrársela. Pero no, a veces nos gusta, hermanos. Vivimos, corremos detrás de sueños, visiones y profecías. Sin negar indudablemente, hermanos, que Dios también ha dado dones a la iglesia. Y que también Dios tiene profetas, maestros, verdaderos pastores. Pero vamos a darnos cuenta de las características de un falso profeta, hermanos. Porque no le podemos decir amén a todo. Imagínese Nehemías, ¿qué hubiera hecho, hermano? ¿Dónde hubiera creído esa palabra? ¿Sí? ¿Qué palabra tan sutil, no? Vienen para matarte. Sí. Esta noche vendrán a matarte. Hermanos, a veces la profecía puede ser tan grave. Hay un pasaje, no lo vamos a leer, yo solo simplemente quiero ilustrar cómo ese pasaje muestra algo serísimo, hermanos. Dios ahí en el libro de Reyes, capítulo 13, Él manda a un profeta a profetizar contra el altar de Samaria.
Y Dios le dice a ese profeta: ve y no comas nada. Cuando te devuelvas, devuélvete por otro camino. No vas a recibir nada del rey ni de nadie. El profeta llega, profetiza, y el rey le dice: ven, come. Le dice: no, porque Dios me ha dicho que no coma y que regrese por otro camino. El profeta se devuelve, pero había otro profeta más viejo en Samaria. Y este profeta le sale al encuentro. Y este profeta le dice: ven conmigo. Él dice: no, porque Dios me ha dicho que no vaya. Y este profeta le dice, el mayor, el más viejo: Dios me ha dado una palabra, un ángel me ha dado una palabra. Ve conmigo y come. Y el profeta, por la otra profecía, desobedece a Dios y se va con el profeta viejo. Y come. Y Dios le trae una sentencia a él. Porque Dios le había dicho claramente su voluntad, y él, por una falsa profecía, desobedeció a Dios y murió. Hermano, yo quiero contarles historias de cosas tristes, hermanos. Matrimonios, hermano, yo no soporto a esa mujer, yo me tuve que divorciar. ¿Y por qué se casó? Porque el pastor me profetizó que era mi esposa y que estaba en desobediencia si no me casaba. O cosas más sutiles. Hace poco estábamos en una ciudad, hermanos, y una mujer escandalizada con el Señor. Casi pierde su fe, casi en un estado de verdad de profunda amargura. ¿Y por qué? Su hijo con una enfermedad grave. Y cada 8 días los hermanos de la iglesia venían a profetizarle que Dios lo iba a sanar. Y no lo sanó. ¿De dónde surgió esa profecía? Del corazón del hombre. Porque si fuera de Dios se hubiera cumplido, hermanos. Es tan delicado el asunto, hermanos, que nosotros podemos hacer tropezar a una persona llevándola a un engaño espiritual fruto de nuestro propio corazón. Bien mandó decir Dios por los profetas: por causa de eso ya no se dirá más así. Así dice Jehová. Usted entra en las iglesias y es: así dice el Señor. Así, hermanos, qué espíritu de manipulación y de engaño que abunda en el mundo cristiano. Entonces debemos tener cuidado, hermanos. Porque Satanás, mire la sutileza de la serpiente, ¿no, hermanos? La serpiente hermano, la serpiente se presenta como pastor y pastora también. La serpiente se presenta como apóstol, como profeta, para engañar a los incautos. Hay muchas iglesias cristianas que no son iglesias cristianas, hermano. Hay muchos hombres que tienen el título de pastor, mas son ministros del diablo. Hay mucha profecía en nuestros días que lo que es un engaño. Y nosotros debemos aprender a discernir, hermanos. Porque una de las obras de Satanás es infiltrar el pueblo de Dios para que a través de una voz mentirosa desviar nuestro camino. Hermanos, no solo la historia de aquel profeta, reyes, generaciones, iglesias se han desviado bajo la influencia de maestros espirituales, falsos maestros espirituales. Dios nos guarde de eso, hermanos. Y para eso estamos aprendiendo. O sea, yo debo ver a la serpiente, hermanos, en todas sus facetas y aprender de sus caminos para no dejarme engañar. Amén. Dice ahí: entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarme la vida? No entraré. Mira la respuesta de Nehemías, una respuesta muy interesante. Lo primero que dice es: un hombre como yo ha de huir. Porque eso era lo que quería la serpiente, que Nehemías dejara el muro, dejara el trabajo y se escondiera, que la obra fuera paralizada de esa manera. Un hombre como Nehemías, mira la pregunta: un hombre como yo ha de huir. ¿Cómo era Nehemías? Si vemos el libro, podemos decir que Nehemías era un hombre que oraba, era un hombre piadoso,
Era un hombre sabio, era un hombre abnegado, era un hombre trabajador, era un hombre influyente, era un hombre que servía a Dios y no a los hombres, era un hombre que estaba haciendo una gran obra, era un hombre con un liderazgo extraordinario, era un hombre extraordinariamente piadoso, un hombre así ha de huir. No, hermano, los que huyen son los cobardes, los que huyen son los incrédulos, los que huyen son los que tienen más temor de los hombres que de Dios. Pero un hombre como Nehemías no iba a huir, hermanos. Los hombres de Dios de por sí son firmes, valientes, esforzados, no temen a las palabras ni a las profecías. Tremendo, ¿no? Un hombre como Nehemías habría de huir. No, tal vez un hombre a veces como nosotros huiría. Pero un hombre como Nehemías no se escondería, hermanos. ¿Quiénes se esconden? ¿Quiénes huyen? ¿Quiénes abandonan la obra? ¿Quiénes se desaniman? ¿Quiénes son inconstantes? ¿Quiénes coquetean con el pecado? Bueno, otros hombres, pero no los que son como Nehemías. O los que son como Cristo. Que a veces nosotros pasa cualquier cosa y no, yo me voy. No, yo no quiero. No, yo no voy a soportar eso. No, yo no estoy dispuesto. Hermanos, el reino de los cielos definitivamente es para los valientes. Miren la historia de Pablo maravillosa que estamos viendo los sábados. Qué hombre tan firme, qué hombre tan valiente. Son hombres que no se quebraron ante las cosas. Un hombre como Nehemías, hermanos, no iba a ir atrás. Como dijo un presidente de Estados Unidos, no tenemos nada que temer a no ser el propio miedo. Hermanos, no tenemos que temer a palabras, a críticas, mucho menos a profecías. Porque a veces la gente se le acerca y le dice así a uno, y es el diablo. Usted va a fracasar, su hijo se va a ir al mundo, su ministerio se va a quebrar, usted va a morir, usted esto. Hermano, yo he tenido personas que se me acercan así de experiencias. Hermano, tuve un sueño terrible con usted. Yo lo vi que usted hacía esto y esto y usted acababa con todo esto. Y una vez le contaba a mi esposa y me decía, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque a veces sueños, visiones, profecías pueden generar temor, hermano. Puede generar críticas, murmuración, los problemas, tantas cosas que pueden traer, ¿qué? Desánimo y miedo. Pero cuando vienen las pruebas, en últimas, ¿qué se prueba? ¿Qué clase de hombres somos? ¿Hombres que permanecen firmes ante la oposición o hombres que huyen como cobardes? ¿Qué clase de hombres somos, hermanos? Las pruebas prueban principalmente qué clase de cristianos somos. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Qué clase de hombres somos? Y mujeres, ¿qué clase de cristianos somos, hermanos? Esa respuesta de Nehemías para mí es impactante, ¿no? Como si le estuviera diciendo Nehemías, ese tipo de profecías es para otros hombres. Ese tipo de palabras es para otros, pero para hombres como yo, obstinadamente piadosos, obstinadamente firmes, obstinadamente incansables. Es ese tipo de hombres y de mujeres que tienen suceso y éxito en la obra de Dios, hermanos. Señor, nos ayude a ser ese tipo de hombres y ese tipo de mujeres que independientemente las cosas se mantienen firmes, resisten al diablo, resisten sus mentiras, resisten sus calumnias, resisten sus profecías. El diablo es terrible, hermanos. Recuerdo una vez también, es un problema, hermanos, pero esos problemas gravísimos, hermano. Y se reunió Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe, una cosa terrible, hermanos. Mire cómo es el diablo. Y se reunieron, una reunión así como la que tuvimos nosotros. Cantaron, partieron la cena. Y se paró una mujer que nunca la habían visto, era la primera vez que aparecía. Y la mujer se para en plena reunión y dice: palabra del Señor,
Esta obra es del Señor y Dios la va a prosperar como ustedes nunca se imaginan. Hermanos, al año esa obra estaba en una ruina terrible, hermano. Causaron una división, unos problemas. Hermano, algunos terminaron en el manicomio. No estoy exagerando, hermanos. En el manicomio, otros terminaron muertos, otros en el mundo. Porque fue una obra supremamente pecaminosa, hermanos. Una obra del diablo. Y llegó la profeta, hermano. Nadie la conocía. ¿Se puede creer eso, hermanos? Así que si usted va por el camino y se le para un profeta, y usted va por el camino y el profeta le dice, ese incrédulo es tu marido. Así se lo diga, como en nombre de Jesucristo. Usted sepa que eso viene del infierno. Usted va hacia el pecado o está evitando el pecado y el profeta le dice, ve por allá. Dios le ha dicho, esta es mi voluntad, esto es lo que quiero para su vida, esto es lo que quiero para... Y se le aparece el profeta, hermanos, porque el profeta aparece. Y le trae una palabra profética, pero es una palabra profética que atenta contra la palabra. Atenta contra su llamado, atenta contra su familia. Tenga cuidado, hermanos. Necesitamos hombres firmes, mujeres. Dice, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién? Que fuera yo, como yo, entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Imagine que, para que usted entienda lo que Nehemías está diciendo, imagine que están de guerra y vienen los enemigos. ¿Usted cree que el líder, el general, el que está al frente, él va a ir a esconderse al templo? Evidentemente no, hermanos. Este hombre había movilizado a todo el pueblo, este hombre había creado guardias, este hombre estaba armado, este hombre estaba preparado para la guerra. No era un hombre para esconderse, ¿cierto? Y menos en el templo. No era el carácter. Es como cuando le decían a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén. O como cuando le decían a Jesús, Pedro, Señor, que esto no te acontezca. No era su llamado. Allá tenía que ir a la cruz, como Pablo a Jerusalén, como Nehemías al muro, ¿cierto? Ahora hay algo muy astuto en este asunto, hermanos. ¿Qué es lo astuto? Que Nehemías no podía ir a la casa de Dios a refugiarse. Porque es que el Antiguo Testamento en la ley tenía prescripciones de qué personas podían entrar al templo. Solo los sacerdotes y los levitas podían entrar al templo. Si usted, para los que anotan, Números 18, 7 dice que tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacrificio en todo lo relacionado al altar y del velo adentro. Y ministraréis, yo os he dado el don, el servicio de vuestro sacerdocio. Y mire lo que dice el extraño. Y el extraño que se acercare, morirá. Nadie podía entrar al templo, hermanos, a no ser que fueran de los sacerdotes, a no ser que estuvieran ministrando a Dios. ¿Se acuerda cuando Usías entró al templo? El rey que quedó leproso. ¿Por qué? Porque eso fue un pecado de profanación. Entonces cuando Nehemías escucha la profecía y le dice, vamos al templo a escondernos, Nehemías entiende, él puede ir porque yo soy sacerdote, yo no puedo entrar al templo porque estaría profanando la casa de Dios. Y para refugiarme mejor muero afuera y no peco contra Dios. Entonces la profecía evidentemente, porque esto es algo importante, hermanos, evidentemente ninguna profecía, sueño, visión, lo que sea, puede contradecir el mandamiento bíblico. Nada. Por más que un ángel se le aparezca. Hace poco escuchaba el testimonio de un hermano en Brasil, él predicando, el contaba, hermano, estaba en una iglesia, visitando una iglesia, y se me acerca una mujer. Hermano, con todo el respeto, el Señor me dice que le diga esto, esto es palabra del Señor. Yo voy a ser su esposa. Le dice el hermano, hermana, con todo el respeto, esas son las palabras del diablo. Yo estoy casado. Nunca Dios le hablaría a una mujer cristiana de meterse con un hombre casado. Eso solo puede provenir del diablo, hermanos. Dios
que inspiró su palabra, nunca va a hablar para contradecirla, hermanos. Nunca, hermanos, nunca. No es que alguien se me acercó y me dio una palabra y me dijo, déjate de congregar este año porque yo voy a hacer algo contigo. Hermano, eso es una palabra del diablo. El diablo siempre sutilmente va a llevarnos a desobedecer lo que Dios ha dicho. Nehemías tenía discernimiento en base a dos cosas, lo decíamos la vez pasada. Era un hombre que tenía comunión con Dios y era un hombre de la palabra de Dios. Él pudo discernir claramente que esa profecía no podía venir de parte de Dios, porque la palabra de Dios había dicho que ninguno que entrare al templo de Dios quedaría libre, exento de juicio. Entonces, el conocimiento bíblico de Nehemías le salvó la vida. Hermanos, si nosotros conociéramos más la palabra, entendiéramos más, o bueno, por lo menos obedeciéramos y tomáramos en serio lo que conocemos, nuestros sentidos espirituales, nuestro discernimiento sería definitivamente la salida en muchos tiempos de tentación. Entonces, Nehemías tiene más miedo de pecar que de morir. No, yo cómo voy a entrar al templo. Tremendo, ¿no, hermanos? A veces nosotros tenemos, a veces pareciera que algunos los están obligando a pecar si no los matan. Dice el verso 12, y entendí que Dios no lo había enviado. Hermanos, nosotros debemos discernir cuando Dios envía a una persona. Cuando una persona que viene a hablarnos viene de parte de Dios y cuando no. Sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Miren lo tremendo, esto es muy tremendo, hermanos. O sea, él entendió que Dios no lo había enviado y después, no, Nehemías, bueno, mal, no escuchaste. Que yo vi que le pasaron plata. Fue Sanbalat y Tobías. Hermanos, qué terrible es esto, ¿no, hermanos? Hermanos, este sacerdote era un sacerdote contratado para profetizar. Era un profeta que estaba hablando de su propio corazón, pero con las intenciones de engañar porque había sido sobornado. Tremendo, ¿no, hermanos? Eso es lo mismo que le pasó a Balaán. Balaán fue sobornado para profetizar en contra del pueblo de Dios. Y este profeta fue sobornado para predicar o profetizar en contra de Nehemías. ¿Y saben qué dice Deuteronomio? Que cuando Dios permite que viene el falso profeta, ¿saben a qué viene el falso profeta? A probar nuestros corazones. El falso profeta, como el falso maestro, como el falso pastor, en últimas lo que va a hacer ese hombre es probar quién es un verdadero seguidor de Jesucristo y quién no. ¿Quién sigue los deseos y las enseñanzas engañosas del hombre o quién está dispuesto a seguir su palabra, la palabra de Cristo? Como decía Paulo Junior, los falsos profetas son el juicio de Dios para los hombres que siguen su propio corazón. No es normal que un hombre que esté amando a Dios siga y esté bajo el engaño de un falso maestro, una falsa iglesia. Dios probó a Nehemías a través del profeta. Mas este hombre va a ser recordado porque siguió el camino de Balaán. Un hombre que por dinero, hermanos, quebró lo sagrado, profanó lo santo, comercializó su don, su llamamiento, prostituyó su ministerio. Hermanos, ¿cuántos hombres por dinero se corrompieron? ¿Cuántos hombres por dinero predican otro evangelio? ¿Cuántos hombres por dinero abusan de las iglesias? ¿Cuántos hombres por dinero manipulan? Mucho, hermano, de lo que nosotros vemos en el cristianismo actualmente, detrás hay intenciones económicas. Mucha predicación, hermanos. Mucha cosa que se hace con malas
intenciones. Ahora Nehemías no solo discernió que esto no era de Dios, sino discernió hacia dónde quería llevarlo el diablo. Y eso también es bien interesante, se encuentra en el verso siguiente. Dice, porque fue sobornado, dice, para hacerme temer así. Y que pecase. Y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Mire la obra del diablo, hermanos. Ahora, evidentemente esta no es la única, pero hay muchas cosas que pueden aterrizar en esto también. El diablo con Nehemías a través de esta profecía quería hacer tres cosas. Primero, hacerlo temer, para después hacerlo pecar. Para que después de que él pecara, difamara el nombre de Dios con su vida. Mire la astucia y la obra del maligno. Dice ahí, para hacerme temer. Hermanos, ¿por qué el diablo quería hacer temer a Nehemías? Bueno, hermanos, la Biblia nos muestra que hay una de las cosas que son más serias para Dios. El Antiguo Testamento, especialmente la historia de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, es un claro ejemplo de esto que vamos a ver en este pasaje. El temor, que es amigo de la incredulidad, fue una de las raíces que llevaron a pecar a una generación completa y quedar postradas en el desierto. Entonces, el temor me lleva a veces a pecar gravemente contra Dios. ¿Por qué? Yo escribí varias cosas. ¿Por qué el temor me lleva a pecar? Porque el temor, por un lado, atenta contra la imagen que yo tengo de Dios y me lleva a desconfiar. Imagínense que Nehemías hubiera comenzado, pero Dios me trajo acá, Dios me proveyó todo esto, Dios nos está bendiciendo en la hora y ahora Dios va a permitir que me maten. ¿Por qué Dios va a permitir que me maten? Y comienza a tener incredulidad en su corazón. Hermano, hay que tener mucho cuidado con nuestro corazón en tiempo de prueba, porque cuando viene la enfermedad, la crisis económica, el problema familiar, el problema con los hijos, el problema en el trabajo, muchas veces una de las grandes tentaciones va a ser llevarnos a la incredulidad, llevarnos a desconfiar de Dios, llevarnos a dudar de sus promesas, llevarnos a dudar del amor de Cristo, del Evangelio, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hermano, los grandes pecadores de aquella generación en el desierto, su característica es que todos fueron incrédulos. Por eso murmuraron, por eso se quejaron, por eso cayeron en pecados feísimos de fornicación, de idolatría. Hay que tener mucho cuidado con el temor, hermanos. Porque eso quiere el diablo, hermano. Porque el temor y la incredulidad es lo opuesto a ¿qué? La fe. ¿Y el justo cómo va a vivir? Por la fe. ¿Y si no tenemos fe? ¿Por qué tomó tal decisión? No, porque Dios no me respondió, porque yo no sabía qué hacer, no, porque... Y pecó gravemente, hermanos. Pecó gravemente. Hermanos, del temor al pecado hay un paso. Del temor a la desobediencia hay un paso. Del temor a abandonar nuestro ministerio hay un paso. Del temor de dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado hay un pequeño paso, hermanos. Por eso hay que tener cuidado. No que no tengamos temor, hermanos. No que no vengan pensamientos de incredulidad. No que no vivamos situaciones difíciles. Yo sé que todos pasamos por situaciones difíciles. Pero ¿cómo enfrentamos la prueba? Nos aferramos a Dios, a su palabra, crecemos en la fe, buscamos orar para que Dios aquiete nuestro corazón. ¿O actuamos por causa del temor, del miedo, de la angustia? El diablo, hermanos, el diablo no necesariamente nos manda primero al pecado, nos manda al miedo. Nos manda la incredulidad, nos manda el inconformismo, ¿sí? Y después, ¿qué? Evidentemente, mire lo que Nehemías entendió, porque hermanos, a veces nosotros no entendemos, el diablo está ahí rugiéndonos,
buscándonos a devorar, y nosotros no entendemos que es el diablo, hermanos. Mira lo que quería hacer el diablo. Y así, hacerme temer así, y que pecase. Hermanos, ¿qué hubiera pasado con la obra si Nehemías hubiera caído en pecado? La obra se paraliza, hermanos. La obra se destruye. La obra se ve seria y gravemente afectada. Hermanos, nosotros estamos leyendo Los Hombres, un libro muy bueno que es el de Pastor a Pastor, de Hernández Díaz López. Y miren lo que él dice del pecado en el liderazgo. Los pecados del pastor son más graves, más hipócritas y más devastadores que el pecado de las demás personas. Más graves porque el pastor peca con más conocimiento, más hipócritas porque el pastor denuncia el pecado en el público y lo practica en secreto. Y más devastador porque cuando el pastor peca, más personas quedan escandalizadas. No son pocos los obreros que han caído en la impureza y en la infidelidad conyugal. Crece, mire lo que él dice, de manera espantosa el número de pastores que se involucran en relacionamientos sexuales ilícitos en las iglesias. Crece vertiginosamente el número de divorcios. Craig Gossel, en su libro Confesiones de un Pastor, él dice lo siguiente: lo que empieza como un simple pensamiento puede transformarse en una mirada y enseguida en pensamientos más prolongados hasta degenerar rápidamente en un acto. Las estadísticas son increíbles. Investigaciones conservadoras demuestran que el 60% de hombres y el 40% de mujeres cometen actos sexuales indebidos. Ahora, hermanos, no piense que eso solo le pasa a los líderes. No piense que solo le pasa a los pastores. El diablo quiere llevarnos a pecar, hermanos. No solo al hermano que predica, a su esposo. No solo a su esposo, a sus hijos. No solo a sus hijos, a usted misma. Sea el pecado adulterio, sea el pecado de la ira, sea el pecado de la amargura, sea el pecado de la incredulidad, sea el pecado de la idolatría, la borrachera, lo que sea. El diablo quiere llevarnos a pecar, hermanos. Porque una vez aparece el pecado, ¿qué aparece después, hermano? La muerte. La muerte, hermanos. La vergüenza, la tristeza, el dolor. Hay una frase que publicamos en estos días de Steven Lackson: el pecado te llevará donde no quieres ir, te costará más de lo que quieres pagar y te convertirá en aquello que no quieres ser. Qué frase tan seria, hermanos. Porque nosotros a veces calculamos el pecado, pero no el costo ni las consecuencias. Y el diablo quiere hacerte pecar contra tu alma, contra Cristo, contra tu esposa, contra tus hijos, contra tu ministerio, contra la iglesia. Por eso nosotros debemos velar y orar, hermanos. Porque la tentación no es un juego. El diablo no está jugando, hermanos. A veces nosotros pareciéramos, a veces Hernández Díaz López dice que a veces nosotros parecemos que estamos en un parque de diversiones o en un centro vacacional. No, la vida cristiana no es así, hermanos. No es un juego, ni es un descanso. Muchos se perdieron, hermanos, tristemente por el pecado. El pecado trajo muerte a sus vidas, trajo vergüenza, dolor, dañó su servicio, dañó su ministerio. Y mire lo peor, lo que, y ahora el diablo no se contenta con hacernos pecar. Después de que nos hace pecar, nos escarnece. Él te dice: ven, prueba. Y una vez probaste, si bien probó. Mira este miserable cristiano que probó. Así es el diablo. El diablo no está contento con hacernos pecar. Nos expone. Se burla de nosotros, hermano. Hace escarnio. ¿Por qué? No porque nosotros seamos algo, hermanos. Porque eso daña la obra de Dios. Daña el nombre de Jesucristo. Mira lo que dice el verso siguiente.
y le sirviera mal nombre con que yo fuera infamado. O sea, el diablo hace caer, incita al pecado, y la persona, ¡pum!, peca. El diablo no viene después a decirle, ay, ¿por qué pecaste? ¿No? El diablo viene a decir, si ve, pecó. Y si ve, dice que es cristiano, crees cristiana. Vamos, por eso hay que luchar contra el pecado y contra la carne. Mire lo que dice un comentarista, Lenski. Él dice lo siguiente: al ver a los cristianos profesos correr hacia toda clase de excesos, pecados, escándalos, personas se acercan y blasfeman, denigran, maldicen y condenan el verdadero cristianismo. Afirman: si eso es ser cristiano, maldito sea ese cristianismo. Hermanos, es muy triste, hermanos, el mal testimonio que a veces damos porque nos dejamos llevar por la serpiente, hermanos. La gente no quiere ser cristiana. Hay hijos que a veces no quieren ser cristianos porque no quieren ser como sus padres. Hay personas que estamos evangelizando en el trabajo y no quieren recibir el evangelio porque no somos buenos cristianos allí. Tremendo, ¿no, hermano? El nombre de Dios, dice Pablo en Romanos, es blasfemado. Hermanos, hay algo que nosotros de verdad que debemos procurar tener cuidado, nuestro testimonio. Una pequeña mosca echa a herir el buen perfume. Pequeñas locuras, pequeños descuidos, hermanos. Cosas que hicimos en un momento. Hermanos, usted, a veces uno está en días, en momentos que uno debe estar orando, Señor, guárdame porque no estoy bien. Mi corazón está irritado, mi corazón está en esto, mi corazón es... Guárdame, Señor. No quiero pecar contra ti. No quiero atentar contra tu nombre. No quiero que tu nombre sea blasfemado por mi causa. Eso era algo que a Nehemías lo guardó de no correr tras esa situación. Pero a veces nosotros somos ligeros, hermanos. No tenemos temor. Actuamos como si no fuéramos cristianos. Actuamos como si nadie nos estuviera viendo. Y en últimas, todo el mundo nos está viendo. Porque inmediatamente usted se pone el rótulo de cristiano, la gente espera de usted que viva como Cristo. Y de mí. Y a veces solo, yo un día iba a salir de mi casa bravo, así con una carga, con una lucha. Y vino un pensamiento, pero ese pensamiento me guardó tanto. ¿Sabe cuál fue el pensamiento, hermanos? No fue un pensamiento tan santo, pero me guardó. El pensamiento fue: ¿qué pensarían los hermanos si me vieran hacer esto? Bueno, solo pensar que podía dañar mi testimonio delante de los hermanos. No fue tan piadoso, puedo decir que no fue tan piadoso, pero me guardó. Pero es que a veces ni siquiera pensamos que nos están viendo, que nos están oyendo. Tremendo, ¿no, hermanos? Nosotros debemos tener cuidado porque, como dice Eclesiastés, una pequeña mosca echa a herir el perfume, el perfumista. La Biblia dice que los que sirven en la casa de Dios deben ser de buen testimonio, aún de los de afuera. Eso nos advierte, hermanos, que debemos tener cuidado porque el diablo viene es por eso, hermanos. Segundo, en este contexto, sin antes pasar, si usted ya ha pecado, hermanos, porque muchos ya hemos estado, no, esto ya es una sensación de juicio terrible. Porque usted era esto lo que dice esta semana, hermano Pablo, usted era esto lo que... Bueno, hermanos, si usted pecó contra Cristo públicamente, usted tiene que arrepentirse. Y usted tiene que pedir perdón. Y usted tiene que restituir sinceramente por haber manchado el nombre que canta y el nombre que proclama con sus labios. Y no solo pedir perdón, hermanos. Usted va a tener que asumir las responsabilidades y las consecuencias de lo que hizo. Porque a veces somos también descarados, ¿no? Hacemos y cuando vienen las consecuencias no las queremos asumir. Confiese, arrepiéntase y asuma las consecuencias. Pídele a Dios que le permita restaurar su testimonio si lo ha perdido, hermanos. Porque yo podría decirle con mucho amor y mucha sinceridad, mientras un testimonio no es restaurado, difícilmente hay un servicio.
difícil hay un trabajo, difícilmente hay bendición de Dios en lo que hacemos, hermanos. Amén. Ahora, mire la oración de Nehemías, verso 14, en relación a esto. Dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Este pasaje nos muestra que no solo fue un profeta, ¿no, hermanos? Fueron varios. Ahora la oración de Nehemías es: Señor, acuérdate de Tobías, de Sanbalat, de todas estas cosas que hicieron, y también de Noadías, la profetisa, y de los otros profetas. Evidentemente esta es una oración que no tiene un espíritu vengativo, hermanos. Simplemente Nehemías está entregando las cosas al Señor, el juicio al Señor, como cuando Pablo ora, ¿no? Alejandro me ha hecho muchos males, el Señor le tenga en cuenta lo que me ha hecho. No es que Pablo esté deseando vengarse, no es un espíritu vengativo, sino es alguien que está entregando en las manos del Señor sus enemigos. Hermano, y eso es muy importante también, eso es libertador para nuestro corazón. ¿Qué hacemos cuando alguien hace algo contra nosotros? ¿Qué hacemos cuando alguien viene a hacernos tropezar, nos difama, nos calumnia, envía cartas, habla mal de nosotros, nos estafa? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí Nehemías y Pablo y los salmistas hacen mucho esto. Señor, tú eres el Dios de la venganza. Yo no me quiero vengar, yo dejo eso en tus manos. Acuérdate de lo que ellos hicieron y tú toma cuentas de ellos. Hermano, usted no necesita cargar con sus enemigos en su corazón y mucho menos ajusticiarlos con sus manos. Deje eso a Dios. Dios es justo y Dios le pagará a cada persona lo que merece, lo que es debido a sus obras. No se defienda. Ore a Dios, pero ore entregándoselos. Ore descansando. Ore. No necesita llenarse usted de amargura. No necesita usted llenarse de resentimiento. No necesita cargar con el odio. Eso es una prisión maldita que le va a dañar su vida espiritual. Usted necesita descansar. Usted necesita ser libre. Usted necesita orar y entregar sus enemigos a Dios. Señor, usted sabe lo que me han hecho, Señor. Ustedes saben cómo se ha opuesto, Señor. Ustedes saben lo que han hablado, Señor. Señor, acuérdate de ellos. Que yo no me quiero acordar más. ¿Sí? Es ese tipo de oración libertadora, sanadora, que nos libra de la amargura, del odio, del resentimiento y de la venganza. La Biblia dice así: no os vengaréis vosotros mismos, sino da lugar a la ira. Deje que Dios se haga, porque hermanos, también el asunto es serio, ¿no? Si Dios se hace cargo, ¿sí? Deje a Dios actuar y libere su corazón, hermanos. Si hay algo injusto, si hay algo indebido, si hay algo que han hecho contra usted, no guarde rencor, no guarde amargura. Deje a Dios, hermano. Señor, acuérdate de fulano y de sutano y de lo que han hecho y lo que han dicho, Señor. Yo en mi corazón quiero que tenga un corazón limpio. Yo quiero perdonarlos delante tuyo. Acuérdate tú de ellos. Ya no tienen una cuenta conmigo, Señor, la tienen contigo. Que solucionen contigo, Señor. Hermanos, si usted hiciera eso y yo hiciéramos eso seguido, ¿cuánta paz tendríamos, hermanos? No cargaríamos con ese peso maldito de la amargura, con ese peso maldito del rencor, porque eso es una maldición en el corazón, hermano. Eso deja que la gracia de Dios no fluya. Eso le quita a usted la paz, el gozo, la fe, la alegría. Eso lo ahoga a usted, hermano. Usted no necesita cargar con esa maldición en su corazón. Perdonar libera, hermanos. Pero no es un perdonar para que no pase nada. Deje a Dios. Dios tiene cuentas de cada uno. Amén. Aprendamos de Nehemías, hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Nehemías hubiera podido matar a este sacerdote y a sus falsos profetas dentro de la ciudad. Era un gobernador. Traición. Él los hubiera podido matar, hermanos. Eso sucedía en esos tiempos.
¿Por qué Nehemías no los ajustició? Porque él sabía que Dios era justo y le iba a pagar a cada uno según lo que hubiera hecho. Nosotros, quién sabe qué hubiéramos hecho, ¿no, hermanos? Habríamos prendido fuego a la casa del sacerdote por falso profeta. Algunos corazones están así, hermanos, llenos de fuego, llenos de odio, llenos de amargura, hermano. Último aspecto, vamos terminando el capítulo, mis hermanos. Verso 17 y verso 18, para ver otra de las obras del enemigo, rápidamente. Me perdonan, de pronto hoy se me va a alargar un poquito, unos minutos más. Dice ahí, verso 17 y verso 18, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá, Tobías, y de los de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonaán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Había otro problema, hermanos, que eran las alianzas y la traición interna. Más adelante vamos a ver eso, que es un asunto que trata Nehemías y Esdras. Cómo algunos de los israelitas se casaron con extranjeras y eso generó unas relaciones impías. Nehemías va a tratar más adelante eso con Esdras. Pero aquí nos damos cuenta que Nehemías nos cuenta que habían muchas cartas entre los principales de Judá, entre y Tobías, por causa de esas alianzas y concubinatos. Entonces aquí se nos muestra en este pasaje, hermanos, la deslealtad de los nobles. Los nobles, miren lo tremendo, hermano. Los nobles estaban edificando con Nehemías, pero mientras tanto le escribían cartas a Tobías. Y Tobías le respondía. Y tenían una relación así bien. Y Nehemías se enteró de todo. Otro de los enemigos terribles, crueles, difíciles de enfrentar, hermanos, es la deslealtad en la obra de Dios. ¿Sí? Aquellos que están acá, pero también están allá, hermanos. Aquellos que están adorando a Dios, pero también están haciendo un juego con el diablo. Aquellos que son hermanos, pero a la vez son como enemigos. Hermanos, qué peligro es eso, ¿no, hermanos? Eso sí que daña y desestabiliza, especialmente en la parte moral y emocional. Cuando usted, digamos, por ejemplo, usted tiene a alguien de su confianza, usted le va confiando y le va confiando y le va confiando, y usted se da cuenta que esa persona que usted le confió, lo traicionó. ¿Sí? Yo una vez llegué a la casa de Sanbalat, Tobías, Gese. Son de otros lugares, no son de otros lugares, no son de acá, hermano. Y él me dice, Sanbalat, ¿y ustedes por qué están haciendo esto y esto? Y hermano, y eran cosas que habíamos hablado solo en lo secreto. Y yo dije, porque a veces uno dice, uy, Señor, la traición, hermanos. Nosotros debemos aprender a ser leales al Señor, hermanos. ¿Saben quién es el mayor ejemplo de traición en el Nuevo Testamento? Judas. Un hombre que estaba ahí, pero no estaba, hermanos. Meses, año con el Señor. Predicando, sanando personas, hermanos. Pero en su corazón descontento. En su corazón lleno de envidia, lleno de amargura. Cuando tuvo la oportunidad, ¿qué hizo Judas? Se vendió por 30 piezas de plata. Hermanos, Dios nos libre de ser un Judas en nuestro tiempo. Y no tanto hablamos de una traición horizontal, sino con Dios, con Cristo, con el Evangelio. Que usted esté aquí, mientras usted está aquí alabando a Dios, por detrás su corazón está traicionando a Cristo. Por detrás su corazón está esperando el momento oportuno para sacar provecho e irse y traicionar a Cristo. No sea como Judas, hermano, que por 30 miserables piezas de plata vendió a su Señor. Los hombres nobles de esos días eran traicioneros, desleales, infieles. Imagínese la obra tan maravillosa que Dios estaba haciendo, hermano, para que hubiera ese espíritu en el pueblo, ¿no? Nosotros debemos cuidarnos, hermanos.
de volvernos como un tipo de malinformantes, un tipo de personas que están dispuestos a traicionar. Decía Lamentaciones, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, hermano. Bueno, la deslealtad es algo, estos días que estamos haciendo inscripciones, bueno, no, si pasó acá, no, pasó en otros lugares. Decía mi esposa, ¿qué hacemos, mor? Porque a veces los hermanos no se dan cuenta de estas cosas. ¿Qué hacemos, mor? ¿Damos una beca o no damos una beca? Y mire qué nos dañó el corazón, hermanos. Para que uno de estas cosas prácticas, usted le da la beca al hermano y el hermano sale por allá diciendo que nos estamos enriqueciendo. Y es al que le dimos la beca, hermano. Y uno dice, entonces pagan los que vienen detrás. Que uno cómo le hace, si me hago entender, hermanos. A veces somos desleales. A veces las personas que nos ayudan, nos sirven, hermano. Llegamos y yo pienso que eso, a veces eso es peor que la carta de amenaza de Tobías, ¿no? La deslealtad, hermano. A cualquier nivel, hermano. Trae desánimo, tristeza. No debemos ser desleales. Ni con el Señor, ni con lo que Él nos da, hermanos. Amén. El Señor nos guarde de ser como Judas, quien fue el más grande ejemplo de traición. Y dice, verso 15, ahí terminamos. Fue terminado pues el muro. Hermanos, a pesar de todas estas cosas, Dios terminó su obra. El 25 del mes de Elul, en 52 días. Hermano, la obra que Dios comenzó, la terminó. Y uno, a mí me llena mucha alegría ver, hermanos, cómo Dios, a pesar de todas las cosas, llevó a cabo su obra, hermanos. Ahora, hay épocas donde no sucedió eso. Usted mire la historia de los reyes, muchas obras incompletas, muchas obras dañadas. Pero en los días de Nehemías, la fidelidad, la persistencia, el amor, mantuvo la obra de Dios, ¿qué? Firme. Permitió que la obra se concluyera. Y mire lo que dice el verso 16, dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Hermanos, eso fue un evento, ¿por qué? Porque de alguna manera todos los pueblos alrededor se acordaban del reino de David, se acordaban de la gloria del reino de Salomón. Y restaurar la ciudad trajo ese sentimiento de temor y de gloria por la presencia de Dios y por la obra concluida en Jerusalén. Qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? Los enemigos que antes se oponían, que antes estaban empecinados contra la obra de Dios, ahora sintieron ¿qué? Temor. Y fueron humillados, hermano. ¿Saben qué, hermano? Algo que uno mira siempre en la palabra, Dios no deja al impío sin humillación. Siempre Dios levanta al justo y humilla a los impíos. Todos, hermanos, y eso es una advertencia hasta para nosotros, todos los que se levantan contra la obra de Dios serán humillados. Porque Dios ha dicho que lo va a hacer y lo va a hacer. Y lo va a cumplir, hermanos. Y los que se oponen a esa obra, Dios nos libre de oponer. Al contrario, que seamos de los que colaboradores. Y dice ahí, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hermanos, esta obra se pudo concluir por la mano poderosa de Dios. Porque Dios les dio fuerza, gracia, sabiduría, discernimiento y la capacidad para trabajar y hacer lo que parecía imposible. Podemos decir que en todo esto, podemos decir que la gloria es para Dios. Hermanos, unas aplicaciones para ir terminando. Unas aplicaciones rápidas, aunque siempre vamos aplicando en medio de la predicación. Necesitamos estar velando y orando. Porque el adversario, hermano, está buscando cómo apartarnos del camino.
Sea a través de la tentación, sea a través del engaño espiritual, sea a través de una falsa acusación, sea a través de la distracción. El enemigo está buscando a quién devorar. Nehemías es un ejemplo de que en Dios, en Cristo, hay victoria, hermanos. En Cristo se puede vencer todas las astutas obras del maligno. Más necesitamos ser firmes y resistir al diablo. Segunda aplicación, hermanos. Confiemos que la obra que Dios nos ha encomendado la vamos a poder terminar. Hermano, que algún día lleguemos a decir como Pablo: he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. La Biblia nos deja ejemplos de hombres que terminaron bien, hermanos, que concluyeron lo que Dios les dio. Que esa sea nuestra esperanza, hermanos. No solo comenzar la carrera, sino terminarla bien. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos reúnes, Señor, para lo mejor, Señor. Para hablar a nuestros corazones, para enseñarnos, para instruirnos. Señor, tú sabes, Señor, todos los desafíos que podemos vivir de una manera más amplia, de una manera más personal, de una manera más familiar como iglesia, Señor. Tú sabes, Señor, todas las cosas que podemos enfrentar, Señor, aún por nosotros mismos. Tú conoces nuestro corazón engañoso, traicionero, Señor. Nuestro corazón incrédulo a veces, Señor. Y te queremos primeramente pedir perdón si en algún momento, Señor, nosotros hemos caído, Señor, en la incredulidad, Señor. Tal vez en algún momento hemos pecado contra ti, hemos dañado tu testimonio, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si por nuestra causa tu nombre ha sido blasfemado. Perdónanos, Señor. Perdona las veces que hemos cedido a la tentación, Señor. Las veces que le hemos dado lugar al diablo, Señor. Las veces que, en vez de estar colaborando, nos volvimos enemigos tal vez de tu causa, Señor. Las veces que, por ingenuidad o por nuestra propia carne, Señor, caímos en el camino de Judas, en el camino de Balaán, en el camino de otros, Señor, que tu palabra nos deja como ejemplos tristes, Señor, de impiedad. Perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre, Señor. Límpianos, Señor. Y ayúdanos a vivir esa vida que tu Hijo Jesucristo vivió, Señor. Esa vida santa, esa vida. Revístenos de Él, de su poder, de su santidad, de su justicia, Señor. Para que podamos andar de manera íntegra, Señor. Mira Nehemías, qué ejemplo maravilloso de integridad, Señor. Qué ejemplo maravilloso, Señor, de una vida consagrada, Señor. Qué ejemplo maravilloso, Señor, de lo que tú puedes hacer en una generación, Señor. Así queremos en nuestros días, en nuestra generación, Señor, que tú restaures, Señor, tu testimonio. Tal vez la que está en ruinas no es la ciudad, es mi casa, Señor. Tal vez es mi familia, Señor. Tal vez es la iglesia, Señor. Tal vez es el ministerio que nos has encomendado, Señor, que está lleno de ruina, de huecos, Señor. De basura, Señor, que necesita ser sacada, Señor. Oramos, Señor, para que tú restaures toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra casa, Señor. Restaura también tu iglesia, Señor, todas las cosas que no son conforme a tu voluntad, Señor. Todo lo que está en ruina, todo lo que el diablo ha destruido, Señor. Tú viniste para deshacer las obras del maligno, Señor. Llénanos de fuerza, Señor. Llénanos de sabiduría, Señor. Llénanos de poder, Señor, para hacer las cosas que tenemos que hacer, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Pero que tu palabra también nos dé vida, ánimo, Señor. Nos despierte, Señor. Sea como un baldado de agua que nos quite la pereza, que nos quite la inconformidad, que nos quite la incredulidad, que nos quite también esa tentación de jugar con el pecado, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor.
No permitas que nuestras vidas caigan, que nuestras familias caigan, Señor. No permitas que tu iglesia caiga, Señor. Ninguno de los que sirven, oramos por los que sirven entre nosotros, Señor. Guárdanos del orgullo, guárdanos de la incredulidad, guárdanos del pecado, el temor, la amargura, tantas cosas, Señor. Nuestro corazón es un laberinto, Señor, donde se pueden anidar tantas cosas, Señor. Pero oramos como iglesia, Señor, para que tú limpies los corazones, purifiques nuestro ser, Señor. Para que podamos servirte con manos limpias, Señor. Con corazones puros, Señor. Ayúdanos, Padre. Guárdanos, Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.